Grupo de Oro Presenta Tras la liberación de la Universidad Michoacana, el rector de esta institución, Salvador Jara Guerrero, reiteró la necesidad de solicitar respeto por la normatividad universitaria y culminó de nueva cuenta a los estudiantes a que se desistan de tomas de instalaciones que no contribuyen a un proceso adecuado de los jóvenes que siguen retenidos en el Cerezo Mil Cumbres. Dentro de... Este posicionamiento que no es del rector, sino es en conjunto de la autoridad universitaria, pues queremos también manifestar nuestra preocupación y nuestra exigencia por el respeto a la normativa universitaria. Estamos convencidos que con tomas, con bloqueos a la propia universidad, eh, no es como podemos contribuir ni a los fines más nobles de la universidad, ni tampoco a la liberación y a un juicio. Eh, justo de los jóvenes que se encuentran en proceso. Jara Guerrero insistió en que corresponde a las autoridades judiciales y no a la universidad responder a la liberación o no de los 10 moradores a los que se les dictó formal prisión. El rector Nicolaita rechazó que se viva inestabilidad en la Universidad Michoacana tras acordar suspender el acto conmemorativo por el natalicio de Miguel Hidalgo, por lo que acompañado de directivos y funcionarios, manifestó que dicho acuerdo se tomó a fin de salvaguardar la seguridad y la comunidad universitaria, por lo que enfatizó que corresponde a las autoridades determinar la situación de los jóvenes. Paralelamente, Salvador Jara manifestó que se enteró del operativo cuando ya estaba realizado. Esto tras ser cuestionado sobre si la universidad avaló o no el desalojo del pasado 28 de abril en los albergues estudiantiles. Tenemos que privilegiar, por supuesto, el diálogo. Este, comuniqué que yo fui enterado del operativo cuando ya estaba haciéndose, que había que analizar con mucho cuidado cualquier eh, calificación al respecto. Eh, comuniqué que inmediatamente estuve en contacto con las comisiones de derechos humanos, este, tanto la estatal como la nacional, y que estaríamos esperando, por supuesto, las observaciones al respecto. Vas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galiote, Agencia Cuadratín.